Hoy vamos a trabajar esta preciosa blusa para la Barbie. Es muy, muy bonita. Está hecha de dos piezas. Los colores, como que este blanquito no se deja ver bien, pero vamos a trabajarla en matizado o así combinando colores. Yo hice cuatro vueltas para cualquiera de las dos. Cuatro vueltecitas. Y esta solamente la al cuello colocándole aquí. Y de este lado, donde está cada uno de los picot, unas cadenitas para. Ponerle un lacito aquí al cuello y en la parte de la espalda la ate de esta manera. De cualquiera de las dos formas la pueden usar. Yo le dejé el vestidito, pero le pueden poner unos shortcitos o pantalones para que sea un bello top, así bien fresco. ¿Okay? este es el, la pieza que vamos a trabajar. Es un hectágono, cinco piezas. Vamos a hacer dos exactamente igual como miran este. Dos piezas. Este lo hice con estas sobritas de hilaturas presencia, esperle finca número 3. Este lo trabajamos en videos pasados, es muy bonito, 3 o 5, no recuerdo el número, pero lo tenemos en la blusa azul combinada. Ese fue el hilo y tengo esta sobrita. Bueno, así es lo que vamos a hacer. Vamos a poner en esta parte del abanico una extensión de cadenitas que nos sirva para atarla vamos a hacer dos y la vamos a unir de aquí y de acá ok así está la blanca y ya les muestro cómo es que la van a usar vean la parte de atrás se mete vamos a deshacer el, el moñito de atrás también si ven aquí en esta parte está metido el lacito el cordón ok de la parte de atrás se lo sacamos Okay, para que miren cómo es esta blusa. Muy bien, vean, esta es la blusa. Ahí está unida de esta parte la abertura del cuello. Ahí están nuestras dos piezas. La punta está hacia acá y esta punta hacia abajo. Aquí los hilitos que le pusimos con 32 cadenitas. Aquí tengo todavía un hilito que no escondí donde conecté para hacer esas 32 cadenitas. Eso es básicamente toda la blusa. Okay, y ya se va a usar metiendo esta aquí según las necesidades entre más gorditas o más flaquitas esté la muñequita van a ocupar de esta hilera de abanico yo en el hoyito 2 metí y ahí está que okay, esta se ata hacia afuera esta se ata por la espalda aquí está o enfrente y esta abraza igual sea por la espalda o el frente como a ustedes les guste? Okay. Ahí está abrazadita sin el cuerpo y esto de acá también abrazadita al cuerpo. Y por aquí está la manga. Aquí va a salir y aquí se verá el cruce. Espero que les guste. Es muy, muy fácil de trabajar y lo vamos a hacer sea en cristal o combinando los colores como ustedes quieran. Pueden hacer una sola pieza para hacerla como esta. Poniéndole las cadenitas aquí donde está el pico de estos dos pilares. Y igual como lo hicimos en la esta. Aquí en estas partes, aquí es donde yo coloqué, bien, en estos picot que quedan aquí, ahí puse las extensiones para el cuello. Igual 20 o 25 o hasta 30 cadenitas en cada picot me conecto para atarla al cuello y está a un ladito. Y así nos queda un top muy, muy bonito. Ok, entonces vamos a empezar, espero que les guste. Esta yo la tejí, esta azulita con el gancho del número 2. Ligeramente se ve un poquito más grande que no debe de ser tan grande, pero que les abarque bien que puedan cruzar bien las dos piezas. Y entonces, sea este del 2 que les puede servir o este pequeñito que es del número 4. Más grandecitos del 3, 3 y medio ya no sirven. Del 0 que son de también les sirve 4, 6, 8, cualquiera de eso les sirve. Y lo vamos a hacer con cristal. Ya saben que yo siempre estoy trabajando con el ganchito del 2 para trabajar la muñequita Barbie del número 2 pero no estos son dos que es estos que es 1.75 este 2 también les puede servir pero cuidado porque queda un poquito más grandecita ok esto es lo que vamos a trabajar Esta es la parte de arriba por aquí van las mangas y esto va hacia abajo vamos a comenzar espero que les guste chicas está muy fácil y muy bonito vamos a comenzar con el perle y vamos a hacer nuestro otro cuadrito, ya tenemos uno listo. Lo vamos a hacer exactamente igual. Van a hacer cuatro vueltas, uno, dos, tres y cuatro. Pueden hacer hasta cinco, pero va a quedar más larga y va a ser más cruce nuestras piezas, ¿ok? Entonces, comenzamos. Les sirve ganchitos de acero cuatro, seis, ocho, uno punto cinco del número dos. Yo voy a hacer con este del número 2. Vamos a hacer, um, se supone que la pieza o el gráfico viene que son 10 cadenas. Me encantaría que lo hicieran porque vamos a hacer algo para nosotras también, pero para cerrarlo un poquito más, porque es una pieza pequeña, vamos a hacer un aro mágico. Lo vamos a ajustar para poder tejer en él los 5 grupitos que ven acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco de tres pilares separados de tres cadenas. Así que vamos a subir con tres cadenas. Y aquí mismo vamos a poner otro pilar, uno más y ya tenemos tres y vamos a hacer las separaciones de tres cadenitas, una, dos, tres, otra vez tres pilares, sería mi grupo dos, vamos a hacer cinco, tres cadenitas, una, dos, tres, nuevamente, otros tres pilares y sería mi grupo tres. Voy a hacer tres cadenas y regreso cuando ya tenga terminado mis cinco grupitos. Recuerden, son solo tres cadenitas para la separación. Tenemos los cinco grupos, vamos a cerrar con tres cadenas y vamos a jalar el hilito con el que hicimos el aro, lo pasamos para atrás. Se supone que ya lo tenemos bien pisadito. Aquí contamos en la tercera cadenita para cerrar. Deslizándonos y vamos a cerrar más el aro. Ahí tenemos las cinco, los cinco grupos. Si queremos estar combinando hilo, aquí lo vamos a cortar, pasarlo por detrás y lo escondemos. Y nos conectamos en estos huecos. Pero como yo voy a hacerlo de un solo color, ahora me voy a deslizar una vez por aquí, y luego acá y luego adentro. Para no pasarme directo porque puedo hacer un fruncido en los pilares. Y siempre lo voy a hacer de esta forma. Cada que vaya a empezar una vuelta. Este lo puedo... Esconder o hacerle un pequeño nudo con un gancho más pequeño antes de recortar, porque aunque está pisadito son poquitos pilares y se nos puede reventar ahí. A partir de aquí ya lo podemos cortar. Y vamos a retomar nuestro trabajo trabajando ahora en cada huequito que nos quedó aquí. Vamos a hacer ahí un abanico en cada espacio. Este, 1, 2, 3, 4 y 5. Tres pilares, tres cadenas, tres pilares. Así que subimos con tres cadenas, ponemos otro pilar y otro pilar. Las tres cadenas cuentan como un pilar. Tres cadenas, otra vez tres pilares. Siempre tenemos por ahí sobritas de material, así que vamos a usarlos. Tres cadenas siempre en las separaciones y volvemos al espacio que sigue. Lo mismo vamos a hacer en cada uno con tres pilares, tres cadenas y tres pilares. Yo estoy utilizando esta sobrita de perle finca que me enviaron de España. Mi amiga Elsa me, me hace envíos muy bonitos, hace envíos a casi todo el mundo. Gracias, Elsa, por esos materiales tan bonitos. Bien, ya estoy entrando al siguiente espacio vean así nos va a quedar abanicos tres cadenas abanico tres cadenas nuestros abanicos van a ser siempre igual tres pilares tres cadenas y tres pilares aquí estamos abriendo una casita y ahí vamos a trabajar arriba de esta cadenita número 2 por eso hay que tener cuidado en estos espacios en la cadenita 2 siempre vamos a trabajar en ellas el número de vueltas que ustedes trabajen siempre nos conectamos en esa cadenita por ejemplo aquí hicimos la esquina 1 dos tres en esta dos vamos a conectar en la vuelta que sigue y aquí dentro del abanico igual siempre va a ir ¿Okay? Bien. todas estas son esquinas <coughs> para el final nos van a quedar las cinco esquinas 1 2 3 4 y 5 Se llama hectágono, corríjame, díganme. Yo una vez vi que una chica hizo algo con un, un cuadrito y porque no supo decir el número de lados. Hexágono, creo que era y era octágono, algo así. Pero se la acabaron. La ofendieron muy feo por no saber. Así que no me ofendan, no sé. <laughs> bueno, yo según sé que es hectágono, pero capaz si sí me equivoco. Salí de la escuela hace... Hmm, ¿Cuántos años tendrá? Uf, no sé. Cuando salí de la escuela de enfermería tendría yo unos 18 quizás. No sé, chicas. Ya llovió. A la secundaria creo que iba yo en el 85 cuando el temblor. Vean, qué bonito, qué bonito. facilísimo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente nos deslizamos una vez aquí y una acá y luego adentro. Aquí está el hilito, miren. Ahí como que le abren porque como cerramos aquí, luego se aprieta. Y luego acá adentro. De esta manera que nos quede los grupitos bien bonitos. Y comenzamos el abanico. Tres cadenas, ese es un pilar. Y ponemos dos pilares más y ahí está el, el, la mitad del abanico. Tres cadenas y ponemos otros tres pilares. Y ya quedará nuestro abanico. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar en los espacios de las casitas? Va a ser así tres cadenas una dos tres cuiden que siempre sean tres porque en la dos en la vuelta que sigue vamos a trabajar como aquí aquí está la cadena dos la de en medio y ahí hacemos un pilar y se formó aquí una casita otra vez tres cadenas y nos vamos hacia el abanico y ahí vamos a trabajar lo mismo tres pilares tres cadenas y tres pilares entonces aquí nos quedó una casita y dos casitas un pilar Acá, como hicimos cuatro vueltas, nos quedó una casita, dos casitas, tres casitas. Un pilar, dos pilares. Si siguiéramos serían tres pilares y cuatro casitas. Y así con cada vuelta va a ir aumentando. Entonces aquí tenemos una casita y dos casitas. Si ven, ya llevamos tres vueltas. Una, dos y esta, la tercera. Tres cadenas. Y otra vez tres pilares. Este proyecto lo vamos a trabajar para nosotras. Y lo vamos a hacer tan abierto o tan cerrado como quieran. Eso se consigue con un ancho más gruesito, más delgado. Y solamente va a ser dar más y más y más vueltas hasta conseguir nuestro ancho. Tres cadenas. Acá otra vez en la cadena de en medio. Pueden, si quieren, lazar las cadenas colgantes estas. Así. Pero no se los recomiendo porque luego el pilar queda que se hace para allá y para acá. Entonces seguimos y regreso terminando esta vuelta. Tres cadenas y me voy sobre el abanico. Así voy a trabajar en cada espacio. Vamos a cerrar nuestra vuelta, ya saben, deslizándonos en la tercera cadenita. Y aquí, para empezar la siguiente vuelta, nos volvemos a deslizar una vez, dos veces y otra vez. Para que nuestros pilares queden bien bonitos. Ya llevamos tres vueltas, vamos a iniciar una más, igual con el abanico. Tres cadenas, ese será nuestro pilar. Primero, ahora hacemos otro y otro. Esta va a ser nuestra última vuelta. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y terminando la vamos a trabajar los piquitos, pero al trabajarla ya nos vamos a pegar a este. Ok, nos vamos a pegar y al final le trabajamos la extensión de cadenas. Igual le pueden coser un listoncito muy delgado, pero vamos a tejerle unas cadenas y se llame abanico. Y vamos a hacer tres cadenitas y vamos a ir aquí, en la cadenita 2, en medio, y hacemos nuestro pilar y se formó nuestra primera casita. Tres cadenas, otra vez en la cadenita de en medio y hacemos otro pilar. Tenemos otra casita. Tres cadenas y vamos, ahora nos toca el abanico. Tejido igual, tres pilares, tres cadenas y tres pilares. Si ven ya tenemos tres casitas. Una, una, dos, una, dos, tres. Voy a terminar mi vuelta de esta manera y regresamos para que hagamos la última. El abanico siempre igual, tres pilares, tres cadenas, tres pilares. Así como tejimos este ladito, vamos a tejer los otros cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Vamos a cerrar nuestra vuelta, ya tengo mis tres cadenitas y aquí nos vamos a deslizar. Desde ahí vamos a empezar a trabajar este, los piquitos. Nos vamos a ir para acá, pero hasta que lleguemos acá arriba vamos a empezar a hacer nuestra primera conexión. Entonces aquí vamos a hacer una cadena y un punto bajo, aquí mismo. Y aquí vamos a hacer tres cadenitas. Y aquí, en estos dos hilitos del punto bajo, nos vamos a deslizar para que quede ahí un piquito. En esta siguiente cadenita, ahí lo pegamos. ¿Listo? Aquí adentro vamos a hacer una cadena, un punto bajo, perdón. Y vamos a hacer una sola cadena. Y vamos a hacer nuestra primera conexión a la pieza. ¿Ok? Vamos a irnos acá y vamos primeramente a ubicar nuestra pieza esto es para amarrar, para estar a los laditos, entonces la vamos a poner así, con el revés hacia mí, y nos vamos a ubicar a este picot que está aquí, al de en medio. Listo, ya estoy en medio con una cadena y voy a entrar al picotcito, este. Me deslizo hacia mí, cadena, regreso a mi pieza y aquí otra vez tomando los dos hilitos me deslizo hacia mí. Aquí pongo un punto bajo. Voy a hacer aquí otro punto bajo otro punto bajo aquí y hago una cadena y voy acá atrás y meto al siguiente picot que está aquí me deslizo cadena regreso a mi pieza para deslizarme en estos dos hilitos si no les quedó claro lo vamos a repetir en la otra en el otro hombro y ahí nos quedaron las conexiones que yo necesito y me voy a trabajar la pieza hasta llegar acá sin tocar esta si aquí tengo tres cadenas, bueno, voy a poner tres puntos bajos. Ahí adentro. Uno, dos, tres. Sobre el pilar voy a poner uno. Y el picot de tres cadenas, entrando aquí estos dos hilitos que ven arriba del punto bajo, me voy a deslizar y ajusto siempre. Uno, dos, tres puntos bajos. Otra vez sobre el pilar, punto bajo tres cadenas para hacer el picot tomando estos dos hilitos me deslizo nuevamente en el hueco tres puntos bajos ya vamos a llegar a la primera conexión aquí voy a poner mi punto bajo entonces voy a hacer mi cadena y ubico este de aquí ¿okay? ya después será el de en medio me voy hacia acá y lo voy a conectar este Meto ahí en el picot, me deslizo, cadena, vuelvo acá, me deslizo en los dos hilitos que tenemos aquí y vuelvo a poner el punto bajo acá, otra vez punto bajo, dentro en del abanico, cadena, y voy al picot que está aquí, me deslizo, cadena, regreso a mi pieza y tomo estos dos hilitos del punto bajo. Me deslizo y vuelvo a poner el punto bajo. Eso es todo lo que vamos a conectar. Ya no va a haber más. Aquí quedan dos picots y dos del otro lado. Ok, entonces continúo toda la pieza hasta terminarla con los picots. Al final le hacemos en estas dos esquinas las cadenitas, las extensiones. Aquí no tocamos. Ok, esto es, vean. Esto es lo que conectamos. Entonces voy a terminarla de forma individual todos los piquitos y esto al final. Ok, ok. Es muy fácil, ¿verdad? Entonces ahora ya que hice aquí mi, mi punto bajo me voy al espacio. Punto bajo. Me voy acá, punto bajo y aquí hago el picot. <coughs> Para que me quede igual que de este lado, este picot que hicimos. Y ahora tres puntos bajos. Uno, dos. 3 otro aquí arriba punto bajo y ahí haré mi picot los picots van en cada pilar y en las esquinas pues van tal y como se mira aquí que son tres entonces continuamos y ya venimos al final ok uno dos tres voy a repetir una esquina para que no nos quede duda entonces avanza un poquito rápido para llegar al abanico. Tres en cada casita. Aquí voy a hacer mi punto bajo, tres cadenas. Estamos en el abanico. Chequen bien cómo lo vamos a hacer. Ahí está mi picot. Aquí, punto bajo. Aquí hago en medio un punto bajo. Uno, dos, tres para hacer mi picotcito. Aquí es donde va a ir la extensión de cadenas. Otro punto bajo en medio, uno aquí, nos seguimos acá al otro y ahí va el picot. Tomando estos dos hilitos que sobresalen del punto bajo y acá tres. Uno, dos, tres sobre el pilar, otro. Entonces yo voy a terminar de esta forma y regresamos ya para hacerle la extensión de estas cadenitas y para que vean cómo luce en la muñequita. Espero que la haga. Es un proyecto muy bonito, muy fácil, porque lo vamos a hacer para nosotros. Ya como les digo, lo pueden hacer con las dos piezas o con uno solo para ir a la playa. Miren qué bonito. Para las chiquititas, para las nenas, con esas sobritas de hilaza que tenemos por ahí y que luego no nos alcanza para nada. Combínenlas. Aquí le pueden poner, no sé, un botón, un broche, acá listón o como a ustedes les guste si no quieren dos moños ahí. Pero se ve súper bonito, ¿no? Los colores que combiné, miren, ¿quién diría que, que combina muy bonitos verde con ese como azul rey? Yo pensé que no se llevaban. Uno, dos y tres. Entonces termino y venimos. Listo, ya hice mi último punto bajo. Aquí vamos a entrar donde hicimos el primero y nos vamos a deslizar. Vamos a dejar un pedacito y lo vamos a pasar para atrás para disimularlo. Siempre que vayamos en nuestras prendas más grandes a esconder los hilitos, vamos a buscar un gancho más pequeño. Y algo de lo más importante antes de empezar a esconder, vamos a buscar y hacer una cadenita así. Con la uña la apretamos, por el pilar bajamos, siempre buscando de no fruncir, no jalar. Ya que escondamos tantito, volvemos a hacer esa como cadenita que es como un nudito y lo apretamos acá escondemos otro tramito y ya podemos cortar con la seguridad que si se zafa de ahí va a parar donde hicimos el nudito no se va a correr ok ya tenemos aquí las cadenitas y le vamos a dar tantito vapor al final a la cadenita para que no se haga así churrito y podamos hacer vean cómo se enchurra <laughs> para que podamos hacer el moñito así bien bonito y que no se nos este, enrolle como aquí también se me enrolla la vamos a dar poner así con nuestra planchita le soltamos un poquito de vapor y queda derechito y ya no se nos va a andar poniendo así ok eso es importante que lo tenemos que hacer pues para que luzcan lo que nosotros hagamos sacarle el mayor provecho un pequeño detalle como ese puede cambiar mucho en la presentación de nuestro trabajo. Siempre planchamos, así que no hay pretexto. Cuando estemos por ahí planchando, vamos a sacar nuestras piececitas que necesiten darle vapor y es casi de nada darle tantito vapor. El Ahora qué vamos a hacer con este? Ya tenemos ahí el cuello, todo el acabado de la orilla. Cuando le den vapor le hacen así para que tenga cada uno de sus laditos acomodados. Y ahora nos vamos a ir acá, a la pieza que acabamos de pegar. Y aquí, en este picot y en este, vamos a hacer la extensión de cadenitas. Vamos a irnos aquí y entonces entramos al agujerito del picot. Tomo mi hilo de esta manera o como a ustedes les guste conectarse. Lo tomo de este lado. Y empiezo a tejer 31 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Cortamos, pasamos, apretamos. Y aquí si quieren pueden hacer un pequeño nudito y si no pues no lo hacen. Si quieren hacerlo y creen que les va a recortar cadenas, dejen unas 4 o 5 cadenas más. Apretadito. Pueden incluso ponerle una pequeña piedrita, perlita, lo que ustedes quieran. Ahora este pedacito lo vamos a esconder. Este primero lo ajustamos. Y antes de, de pasarlo a esconder vamos a hacer una cadenita como que se hace un nudito acá y ahora si sí lo pasamos por el pilar que está aquí en la orilla por aquí lo vamos a bajar aquí vamos a hacer otro lacito como cadenita nudito con la uña lo ajustamos listo vamos a hacer lo mismo del otro lado exactamente igual

damos el exceso de la punta. Listo. Si quieren, como les digo, le ponen ahí una piedrita, una perlita, una shakira, un chaquirón qué sé yo. Yo voy a ponerle, espero, no lo vamos a guardar esa idea para cuando la tejamos para nosotros. Vamos a hacer algo muy bonito para nosotros, chicas. Así que espérenla. Espérenla, espérenla muy pronto. Yo siempre procuro tejer primero en la Barbie. A veces no subo, fíjense, tutorial, hago alguna blusa o algo y le hago en chiquita y me va dando ideas cómo podría hacerla más fácil o qué sé yo. Entonces las invito a antes de sacar un proyecto, pues practiquen en la Barbie. Ahí está. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues se la vamos a poner a nuestra muñequita, vamos a meter su cabecita. Esta tiene mucho pajonzote, así que Ahí está. Ya la engreñé, lo siento, cosita. Bien, ahí está. Ahora vamos a ver cómo queremos el cruce, porque lo podemos variar. Lo que podemos hacer por detrás, lo podemos hacer por delante. Vamos a tomar el hilito que está acá, atrás. ¿Ven? Parece pañal. <laughs> Antes así hacíamos los pañales, ¿no? Con los, ¿cómo se llamaban? En Tomamos este hilito, hilito y vamos a ver acá. Uno y en el segundo hoyito, tercero, ustedes van a ver hasta dónde van a necesitar. Pasan por ahí el hilito. No es necesario el gancho, con la mano se puede, pero. Uno, dos. Paso el hilito. Por aquí. Listo. Esto mismo lo podemos hacer en la espalda, si no lo queremos hacer así de frente. Y hacemos nuestro nudito, moñito yo les decía que le den tantito vapor para que el moñito pues estos hilitos caigan bonito y le ponen ahí sus piedritas shakira perlita qué sé yo ahí está nuestro moñito ahora estas vamos a ir para atrás y así nos quedó atrás ven ahí está. estas Ay, un ta, un ta, un ta. hacemos el moñito acá atrás Así que si queremos abrazarla de esta manera por detrás o por delante, ya ustedes deciden, es lo mismo. Que quieran esto así enfrente. ¿Listo? Vean qué bello. Aquí está su bracito. Así que cuando lo practicamos para nosotros, lo importante va a ser hasta dónde queremos el cruce. Porque si lo dejamos hasta acá, nos va a quedar muy abierto el brazo y podemos enseñar de más por acá o por acá. Vean el cruce aquí en la cadera. Queda así. No lo olviden para cuando la hagan para nosotras. Okay, ahí está. Bajamos sus bracitos y acomodamos. Ahí está nuestro cuello, vean. Está hermosa. <laughs> ¿Verdad? Bueno, ahí se las dejo. Espero que les haya gustado. Es un tutorial muy bonito, muy fácil. Déjenme, les muestro esta. Por si ustedes la quieren hacer. Es lo mismo, solamente es un solo cuadrito y vean ahí puse la extensión acá arriba ¿Eh? ahí está de esquina a esquina ahí está y la de los lados fue básicamente lo mismo lo mismo lo mismo que le vamos a poner esta blanquita sé que mis amiguitas del facebook que tejen para la barbie para sus nietas para sus sobrinas les va a gustar mucho mis amiguitas tejen muy bonito, tejen precioso. Luego ahí tengo un álbum donde voy subiendo los proyectos que ya se hacen. Ahí los tengo guardaditos para quien guste ir a mi Facebook. Me encuentran como Iris Otelo Tejeda. Ahí me encuentran y van a encontrar el álbum de todas las ropitas que hemos trabajado, de la Barbie. Hemos hecho pantunglas, sombreros, vestidos para fiesta ropa de invierno para la barbie infinidad de proyectos capitas gorritos vean la estoy atando al revés a como lo hicimos allá para que vean que de las dos formas se ve bien bonito bueno saludos a todas las chicas que tejen para la barbie ellas saben que es importante porque nos ayuda mucho nos abre la creatividad así que esa es la intención con la que lo hacemos yo y mi hermana rosa Isela, y cela cenaida mi hermana que también abrió su canal ella va a subir un vestido para Barbie. No sé si ya lo subió. Eh, me quedé hasta que lo iba a subir ya. Lo estaba terminando. Es un vestido de fiesta para Barbie. Que sirve para 15 años. Para bodas. Precioso hermanita. Te quedó muy bonito. Así que. Cuando, en cuanto salga se los voy a dejar en comentarios. O en cajita de descripción. Para que puedan seguir el canal de mi hermana Zenaida. Rosa y también tejé para la Barbie. Cosas muy bellas. Así que. Las invito a visitar el canal. Y bueno. Va a ser todo. Nos vemos muy pronto. Gracias por haber estado aquí y se cuidan. Las invito a suscribirse a mi canal para que reciban las notificaciones cuando subamos el proyecto para nosotras. De este mismo gráfico vamos a hacer algo muy bonito. Nos vemos y gracias.